Sabéis que no soy muy fan de las tartas, pero sí que me gusta mucho el chocolate. Y es una tarta de chocolate deliciosísima porque lleva chocolate. Originalmente es alemana, es una tarta, una receta alemana. Y vais a ver de qué la relleno, lo vais a ver toda la receta. Así que cualquier duda me la ponéis en los comentarios. Cualquier sugerencia de vídeo que queráis también me lo ponéis en los comentarios. Sabéis que los postres me cuestan un poco todavía, veganos. Pero yo sabéis que todas las sugerencias que me decís en los comentarios, las tengo en cuenta, voy anotando todo lo que me vais pidiendo y acorde cómo voy pudiendo, me organizo y os las traigo al canal. Así que si te gusta el vídeo, por supuesto dale un me gusta, manita arriba y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si ya estáis suscritos y suscritas, activad la campana de las notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo nuevo, porque ahora avisa siempre y cuando puede. Por lo tanto, activad esa campana y seguidme por Instagram, que es donde más contenido subo, prácticamente diario, Facebook y TikTok, todos arroba estherveganamadrid. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver este vídeo. Bueno, pues para hacer esta tarta vegana de chocolate Sacher, que es una tarta de origen alemán, yo la comí cuando fui a Berlín y me encantó. La probé en la variedad de fresa y en la que lleva mermelada de melocotón, que es la más tradicional y a mí la que más me gustó, y eso que prefiero la mermelada de fresa, pero para esta receta está muchísimo más rica la combinación con melocotón. Lo primero que hago va a ser mi receta de bizcocho vegano de chocolate esponjoso, que os dejo abajo en la descripción el cómo lo hice. No os voy a explicar el cómo lo hice porque para eso os dejo la receta en la descripción, ya que repetir una misma receta es innecesario. Entonces ahí tenéis el paso a paso como la estuve haciendo yo. La única diferencia es que en esa receta que os dejo en la descripción hice la tarta en un molde rectangular, sin embargo esta vez voy a utilizar un molde redondo. Este molde que yo voy a utilizar es de 30 centímetros de diámetro. Una vez que ya he hecho este bizcocho, lo voy a dejar refrigerar en el frigorífico durante unas 8 horas. Quiero que esté frío para después cortarlo por la mitad con un cuchillo bien afilado y que esté engrasado a ser posible. Yo le puse un poquito de aceite de coco derretido. De esa manera lo voy a cortar por la mitad y va a quedar mejor y con más facilidad.
tenga cortado en dos mitades el bizcocho, voy a colocar en una rejilla de horno el bizcocho. También lo podéis hacer en un plato o en una superficie plana, donde prefiráis. Y ahí, de esa manera, lo voy a ir rellenando de mermelada de melocotón, que la he puesto previamente en una olla con un poquito de agua caliente, aproximadamente un vaso, pues la voy a distribuir por todo el diámetro de la tarta y en los bordes. Voy a colocar la otra parte del bizcocho que había reservado encima y en una olla voy a calentar al baño María, o de la forma que vosotros prefiráis, también lo podéis hacer en intervalos de 10 segundos y vais derritiendo el chocolate, lo vais parando en el microondas y removéis, pero de esta manera se os puede quemar. Sin embargo, al baño María yo lo veo una manera mucho más fácil de gestionar el que el chocolate no se os vaya a quemar. Entonces le voy a ir agregando leche. Y de esa manera pues voy a conseguir hacer un chocolate con leche. Yo aproximadamente le he agregado de 3 cuartos de vaso a medio vaso de leche. Y cuando ya tenga la textura que quiero, entonces voy a cubrir todo el bizcocho en la parte superior para que la ganache lo deje bien tapadito. Y ya vais a dejar enfriar de nuevo en el frigorífico. Cuando la tarta esté bien fría ya la podéis servir y disfrutar, y es una receta que os va a fascinar tanto para cumpleaños, eventos o fiestas, o para celebrar lo que queráis o daros un capricho. Así que compartid esta receta en las redes sociales, dadle un me gusta, like, manita arriba, suscribiros si no lo habéis hecho en el botón rojo que dice suscribirse. Seguidme por las redes sociales en Facebook, en Instagram y TikTok, todos @esterveganamadrid. Si ya estás suscrita o suscrito, dale a la campanita y actívala para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo que no te lo quieres perder al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un beso muy grande. Bueno, ya habéis visto qué fácil es hacer esta tarta vegana de chocolate. Yo soy un amante fiel al chocolate, es el dulce que más me gusta. Por si acaso no eres muy fan del chocolate, te voy a dejar abajo una serie de recetas y de postres que algunas llevan chocolate y otras no, pero que son postres caseros. Y por si prefieres otro tipo de tarta, tengo un montón de tartas, la de la abuela que lleva natillas, tengo la tarta de chocolate con fresas, tengo tartas de almendras, tengo de turrón, tengo un montón de recetas, así que te dejo toda la lista de reproducción abajo en la cajita de la descripción. Y como te decía al principio del vídeo, si te ha gustado dale me gusta, me ayudas mucho, compártelo en las redes sociales, sígueme por Instagram, Facebook y TikTok, todos @esterveganamadrid. Y si no estás suscrito o suscrita, por supuesto es gratis, hazlo en el botón rojo que dice suscribirse y activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo que no te los quieres perder. Y por supuesto me puedes dar todas tus ideas de contenido, las sugerencias, si quieres que hable algún tema relacionado con el veganismo también me lo puedes decir. Y os mando un beso muy grande y que tengáis un excelente día.